Luego de que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta incrementó 38% la tarifa de recolección de basura al sector hotelero de la ciudad, este está buscando la manera de cómo poder llegar a un acuerdo con el municipio para poder disminuirlo. Jorge Peralta, director de ventas de Hotel Fiesta Americana, señala que este aumento supera sus estimaciones presupuestales, toda vez que rebasa incluso el monto de inflación. Bueno, de entrada estamos pidiendo a la Asociación de Hoteles, nos estamos pidiendo como Asociación de Hoteles, que a ver de qué manera hacemos esa negociación, porque además es un incremento muy fuerte, un 38%. O sea, no estamos hablando, usualmente los presupuestos subes un 10, un 8, el tema de inflación ahorita casi llegó a los 10 puntos, la inflación fue muy fuerte, entonces previmos un 10, 12%, no un 38%. Entonces son cosas que tú vas subiendo. No puedes tampoco estar subiendo tarifas al cliente final porque también se cae el turismo. O sea, al fin de cuentas, no sube en proporción, no va a subir 38% los sueldos, no va a subir en proporción todo de igual forma. Entonces tienes que ver de qué manera también hacemos negociaciones con el ayuntamiento para poder poner tarifas que no afecten al consumidor final. Puerto Vallarta sigue siendo un destino atractivo para todos los bolsillos y no queremos impactar al cliente final. El cobro es directamente proporcional al volumen de basura. De ahí que no quieren cargar este incremento a sus tarifas, pues los hoteleros buscan la manera también de generar menor cantidad de residuos y con ello reducir costos, detalló Jorge Peralta. Vamos a ver de qué manera, y hemos tomado nosotros acciones desde el año pasado con bajar cantidad de basura. ¿De qué manera? Con menos insumos, menos champucitos, menos cremas, siendo un poco más ecologista, porque también hay maneras de bajar el tema residual, usar menos lata de cerveza, el refresco, son formas de que es manera tú puedes apoyar, pero por supuesto que impacta, porque no solo es la basura, sino ha habido incrementos fuertes, el tema de inflación lo conoces, el tema de incremento al salario mínimo que sube toda la nómina, todo repercute y repercute en la tarifa pública al fin de cuentas. El hotelero reiteró en que el monto de incremento es superior a lo esperado y por ello buscan un acercamiento con el ayuntamiento para poder llegar a un acuerdo y disminuir el pago. Todo impacta, cualquier crecimiento de gastos, porque al fin de cuentas la recolección de basura es un, por cierto, no es un 3-5%, un 38%, es muy fuerte. Ahorita ya fuimos precisamente por la lista de cómo se va a manejar ese tema. Tendremos que ver de qué manera no impactar, sobre todo porque al fin de cuentas el afectado es el cliente, a quien terminas afectando subiendo la tarifa, es lo que terminas afectando. El incremento del 38% en la tarifa de recolección de basura para el sector hotelero es parte de los retos económicos que este sector está enfrentando en el inicio de 2023, toda vez que el ajuste al salario mínimo y la inflación general le repercute directamente en su economía. Y como lo dijo Jorge Peralta, el asunto no es cargarle esto al costo de la tarifa hotelera. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.